Ahí tienen esa belleza. También es una virgen muy personal, ¿no, Roldán? Por la talla del cabello. Por la talla del cabello. Se ve a la raíz de la talla del cabello. Y por la posición de la cara. Está un ligero contraposto, lateral, ¿no? Lateral. Y las formas que le ponen a las manos. De forma que no la... No, aquí se rompe la simetría tradicional de las imágenes sevillanas, ¿no? Se eleva un paño y se baja la otra mano, ¿no? Y por jugar mucho con la sencillez, ¿no? Esa tendencia de los últimos años de que se vea el rostro con mucha naturalidad, se elimine todo artificio de realidad. Si vemos fotografía de la Virgen de las Tristezas en los años 70, es que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Aquí se ha sabido encontrar lo que fue la imagen antigua, ¿no? Música de capilla para la Virgen de las Aguas. Se le ve el pelo y se le ve el cuello. Se le ve el cuello. Se le ve el cuello a la Virgen de las Tristezas, señor Robles. Perdón, la Virgen de las Tristezas. De las Tristezas, que está usted adelantando lo que tiene que adelantar el, y no otra cosa. Ha adelantado ante el contraposto y ahora ha adelantado a la Virgen de las Aguas. A la Virgen de las Aguas. No, pero es interesante esa... Yo me atrevería a decir, y que me perdone quien piense que estamos... Estamos hablando de arte con mayúscula, de arte religioso, de arte espiritual, en el que la desnudez también tiene un sentido. Sin Ese duda. Rostro está más desnudo que de costumbre. Muchísimo más desnudo. De hecho, permite ver, recordemos que las imágenes son una simple mascarilla, permite ver esa parte del terciopelo donde se colocan normalmente los rostrillos, ¿no? Los rostrillos han tenido una evolución a lo largo del tiempo que tuvieron su eclosión en los años ya 70, 80, en los cuales, bueno, yo creo que se abusó porque se perdió el rostro de la propia imagen, es decir, en algunas ocasiones se buscaba más el efectismo alrededor y se perdía el rostro de muchas dolorosas sevillanas por esos excesos que se produjeron. Afortunadamente hay hermandades como esta que están recuperando esas estampas grabadas del siglo XIX que nos llevan pues a otra época, ¿no? Esta hermandad que durante su época de esplendor llegó a ser decana del Jueves Santo. Va a ser decana y además tenía la potestad de salir de madrugada, cosa que se prohibió durante un tiempo a muchas hermandades, y llegó a ser una hermandad con un patrimonio realmente espectacular, es decir, tenía incluso una notaría.